aquí a la Biblioteca Nacional, acompañadas de doña Ana. Vamos a hacerle una entrevista de cuatro preguntas sobre las más básicas sobre acerca de quién fue el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Que la primera sería, ¿tiene algún conocimiento sobre quién fue el doctor Ángel Rafael Ángel Calderón Guardia? Ah, fue uno de los presidentes de Costa Rica en los años 40. ¿Tiene algún otro conocimiento? Bueno, lo deslocaron, ¿verdad? Además fue el impulsor de las garantías sociales en ese país. También tenemos que fue un médico, un estadista, empresario y también católico social. Fue uno de los más notables del siglo XX y hombre visionario que incursionó con valor para mejorar la vida costarricense. Vamos con la segunda pregunta. ¿Me podría mencionar usted alguna de las obras que realizó el doctor Calderón Guardia? La creación de la Universidad de Costa Rica, bueno, el hospital no lo creó él, lleva el nombre de él por lo que él hizo por el país. Algunas de las otras que él realizó fueron promover la justicia social, creó el Código de Trabajo y la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, la tercera pregunta sería, ¿por qué cree usted que el doctor Calderón Guardia se basó en las doctrinas católicas? Conozco. Bueno, sería porque quería formar una justicia social basada en clases humildes y de la armonía de los intereses sociales. Y porque él estudió en Bélgica y la escuela era católica. Entonces él llevaba La religión. La religión católica. Bueno, era una época que era de mucho catolicismo, de cualquier manera, aparte de la masonería, todos éramos, eran católicos, entonces era una influencia muy fuerte, el catolicismo. La cuarta pregunta sería, en lo personal, ¿cuál cree usted que fueron los beneficios de las obras del doctor Calderón Guardia? Bueno, las garantías de tanto, como lo mencionaste antes, de las clases humildes, todo lo que tiene que ver con los salarios y los trabajadores. Igual de igual manera, construyó forma exitosa a la base de la familia y un mejor futuro con igualdad de oportunidades para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias por su Gracias a ustedes por aprender un poquito más.